Empezamos con la primera pelea de la cartelera estelar de UFC 289 desde Vancouver, Canadá, en donde el local Marc-André Barriault enfrentaba a Eric Anders en la categoría de las 185 libras. Una pelea que parecía que iba a terminar por finalización por cualquiera de las dos partes. Esto luego de que Barriault conectara un buen golpe al mentón de Eric Anders que lo mandara a la lona. Luego de esto, el canadiense intentó poner fin al combate, pero Eric Anders aguantó de muy buena manera. Luego de recibir varios golpes de intentos de finalización, Eric Anders dio vuelta un poco a la pelea. Ambos peleadores en el clinch intercambiaron brutales golpes en el primer asalto. Esto con brutales codos al rostro y brutales rodillas al cuerpo desde la posición del clinch. Ambos peleadores después de esto fueron separados y, al parecer, estarían bastante cansados luego de este brutal primer asalto. Los dos próximos asaltos serían dominados de buena manera con su striking y también defendiendo de buena manera los derribos por parte de Eric Anders. El canadiense sacó la mejor parte a lo largo de los tres asaltos en el intercambio de golpeo. Con esto, al final se llevó una cómoda decisión unánime. Un 30-27, 30-27, 30-27 y con esto una victoria realmente importante que lo vuelve a atraer a la línea de la victoria y mantenerse dentro de la UFC. Deja tu opinión con respecto al desempeño de ambos peleadores en la sección de los comentarios. Pasamos a la segunda pelea de la cartelera estelar de UFC 289, esto en la categoría de las 145 libras cuando el rankeado Dan Ige defendía su posición como el número 13 del mundo frente a Nate Landwehr. Esto en una pelea bastante entretenida. A los primeros minutos de este primer asalto, ambos peleadores parecían estudiar un poco el combate, pero todo esto fue en aumento a lo largo de los 15 minutos. Fue una pelea realmente explosiva que se decantó hacia el lado de Dan Ige. Luego de 5 minutos de dominar, pero también recibir algunos castigos por parte de Landwehr, Dan Ige se llevó una victoria por decisión unánime. 30-27, 29-28, 29-28. Tras esto, Dan Ige espera poder recibir un rival rankeado en su próximo combate dentro de la UFC. Vamos con la tercera pelea de la cartelera estelar de UFC 289, en donde el prospecto Mike Malone enfrentaba a Adam Fugit en una pelea interesantísima desde el primer minuto de la pelea. Un primer asalto en donde Mike Malone siempre se llevó la ventaja dentro del combate luego de conectar una patada frontal al abdomen de Fugit, quien claramente fue lastimado. Luego, en los minutos posteriores del primer asalto, Fugit solo se dedicó a sobrevivir al parecer dentro de la pelea, ya que Mike Malone tomaba la ventaja en el golpeo con sus patadas rápidas y sus combinaciones de 1-2. Si bien no pudo finalizar la pelea en el primer asalto, solo fue cuestión de tiempo para, comenzado el segundo asalto, conectar un buen golpe que dejó realmente lastimado a Adam Fugit. Luego de ver esta situación y en lugar de buscar el golpeo a ras de lona, Malone decidió buscar un sometimiento que pocos segundos después sería efectivo, con esto llevándose la victoria por sometimiento en el segundo asalto al minuto 1.6 con el sometimiento Guillotine Choke. Con esto sigue aumentando su racha dentro de la UFC a un perfecto 3-0 y pinta como un prospecto interesante dentro de las 170 libras y que hay que seguir muy bien su carrera. Luego de este desempeño de Mike Malone, ¿qué rival te gustaría ver para él a continuación? Deja tu opinión en los comentarios. Llegábamos a la pelea coestelar de UFC 289 y sin duda la pelea más esperada por todos los fanáticos, en donde Charles Oliveira, el ex campeón de las 155 libras, enfrentaba a Benil Dariush, quien buscaba ganarse la oportunidad de ser el próximo contendiente al campeonato de las 155 libras, y ambos intentarían buscar una victoria sorprendente para llegar a esa tan apreciada posición. Como lo prometió Dariush previo a la pelea, llevaría el combate al suelo, invitando a Charles Oliveira, entre comillas, a su territorio más peligroso. Dariush, si bien sacó buena ventaja al empezar el combate desde esa posición luego de que Charles Oliveira empezara bastante agresivo con sus patadas y golpes, la realidad es que Charles Oliveira se defendió de buena manera y a pesar de no lanzar ningún golpe desde la posición baja,
Este sí hizo buenas transiciones para intentar buscar un sometimiento en esa posición en la que Dariush estaba sacando ventaja, conectando los mejores golpes desde la posición superior. Oliveira luego intentaría tomar la posición de la pelea, llevándola nuevamente de pie, en donde quizás se sentía mucho más cómodo en contra de Benil Dariush luego de sus primeros golpes lanzados en los primeros minutos del asalto. Luego de poder llevar la pelea en pie, conectó una patada alta directo al rostro de Benil Dariush, que a pesar de que pudo cubrirse un poco, esta lo lastimó bastante. Esto abrió las puertas para que Charles Oliveira conectara dos golpes importantes, un gancho de izquierda y posterior a eso un gancho de derecha que sí conectaría de lleno al mentón de Dariush. Tras esto, Oliveira vio que Dariush quedó lastimado, por lo que lo siguió conectando golpes fuertes y tras ir a la lona, solo requirió un par de golpes más fuertes al rostro de Benil Dariush para que el árbitro decidiera poner fin a este enfrentamiento. Con esto, Charles Oliveira se llevó una sorprendente victoria, llegando nuevamente y manteniendo su posición como el número 1 en las 155 libras por nocaut técnico. Esto en el primer asalto al minuto 4:10. Charles Oliveira prometió y cumplió lo que dijo previo a este enfrentamiento en contra de Benil Dariush, luego de ser subestimado nuevamente en la casa de las apuestas, incluso también con los fanáticos a través de las redes sociales. Posterior a esta victoria de Charles Oliveira, no queda absolutamente más nada. Luego de conseguirla de manera dominante, ha finalizado a todos en el top 5 con excepción del campeón, por lo que claramente difícil es que UFC no le ofrezca a continuación una pelea de revancha épica en contra de Islam Makhachev. Por ahora, ¿qué opinas tú con respecto al desempeño de Charles Oliveira en esta pelea en contra de Benil Dariush? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios. Llegábamos a la pelea estelar de UFC 289, en donde la mexicana Irene Aldana enfrentaba a la actual campeona de las 135 libras, Amanda Nunes. Una pelea que se desempeñó de la misma manera a lo largo de los 5 asaltos. No hay mucho que comentar luego de que Irene Aldana prácticamente no pudo hacer nada a lo largo de todo el combate. Se vio superada en el striking por parte de Amanda Nunes, se vio superada en los intentos de derribo y se vio superada en el suelo por la actual campeona. Incluso en el boxeo, donde Irene Aldana podría tener algún tipo de ventaja dentro de este enfrentamiento, la mexicana no pudo sacar ventaja a lo largo del enfrentamiento. Irene sobrereaccionaba a todos y cada uno de los golpes que lanzaba Amanda Nunes, incluso a las fintas, cosa que aprovechó Amanda Nunes en la pelea para lastimar a Irene Aldana con golpes que no esperaba en ningún momento. Sobre todo los golpes rectos que entraban entre la guardia de Irene Aldana y conectaban directamente en su rostro. A lo largo de 5 asaltos, obviamente si estos golpes no son de poder, aún así la acumulación hacía mucho daño a la retadora mexicana. Amanda Nunes dominó tanto a Irene Aldana en este enfrentamiento que realmente parece difícil de que Irene en algún punto de la pelea tuvo algún tipo de esperanza. Si bien conectó uno que otro golpe, esto en ningún momento en absoluto puso en peligro a Amanda Nunes, quien cada vez se sentía más cómoda a lo largo que avanzaba el combate. Y obviamente en el quinto asalto dominó a Irene Aldana en el suelo, esto para no poner en peligro su victoria dominante sobre la mexicana. Amanda Nunes se llevaría una victoria por decisión unánime, 50-44, 50-44, 50-43, esto tras 5 minutos dominantes de pelea. Tras su victoria, Amanda Nunes anunciaría su retiro de las artes marciales mixtas como actual doble campeona de manera simultánea en 135 y 145 libras. Deja tu opinión con respecto a la carrera de Amanda Nunes, además de lo sucedido en esta cartelera, en la sección de los comentarios.